Familia, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos aquí con el pequeño Kiwit, que por cierto, esta matrícula personalizada creo que dentro de poco se va a cambiar, al igual que la parrillita que veis aquí, que le vamos a poner, como ya sabéis, la que teníamos del RS3, que tengo muchas ganas, pero estamos esperando unas matriculitas nuevas, no voy a decir cómo, cuándo, espero que esta semana, así que vamos a cambiar la parrillita dentro de poco, en el siguiente vídeo, o en el siguiente proyecto vamos a decir, porque hoy, si os fijáis en una cosita que hay aquí, hoy delante del cochecito tenemos un regalito que nos han dejado los buenos de Carista. Como veis, un paquetito pequeñito, los buenos de Carista nos han dejado lo que va siendo un OBD, no es como el OBD 11, pero es parecido, así que vamos a activar las funciones ocultas que tenemos en nuestro coche, en este caso en mi S3, que por cierto vale para muchos modelos, así que os voy a dejar el link de la descripción para que veáis si os vale o no vale, y tiene un módico precio, la verdad es que bastante asequible, así que primero vamos a probarlo en este vídeo, a ver qué cosas se le pueden hacer aquí al pequeñito, y de verdad, si funciona y va bien, yo lo voy a recomendar. Si no funciona, os voy a decir mi auténtica verdad. Así que chicos, vamos para dentro del coche, vamos a conectarlo. Si no sabéis lo que es un OBD, es como un backcom que sirve para entrar, digamos, en la centralita del coche y modificar algunas cositas que no vienen de serie, digámoslo así, que vamos a poner cositas extra. Así que vamos a ver qué se le puede poner con este aparatito, que como veis es pequeñito, así que chicos, vamos para adentro y vamos a ver qué pasa. Lo bueno que tiene este cacharrito es que en vez de conectarlo tipo como el backcom, que teníamos que conectarlo a un ordenador, esto va directamente con una aplicación de móvil, que ya nos lo dejan todo listo, todo preparado y todo para saber como si no supiéramos nada. O sea, como vengo yo, porque no tengo ni idea, así que vamos a probarlo porque no tengo ni puta idea que se le puede hacer a esta mierda, de verdad. No tengo ni idea. Ya estamos dentro del coche, se oiría un poquito peor, pero es lo que hay, no puedo hacer otra cosa y tengo dos manos, dos piernas y dos ojos. Es lo que hay. No sé por qué he dicho esa gilipollez, pero es lo que hay, señoritas. Vamos a abrir lo que va siendo el pequeñín para ver qué es lo que tiene dentro y a ver qué es lo que contiene esto. Así que vamos a ver cómo se abre, porque tampoco quiero romperlo, por favor. En principio tirando así. Como veis, tiene tanto Apple como Android, que eso está bastante bien, porque si tenemos Apple o tenemos Android, pues nos vale para los dos teléfonos móviles. Que eso, por ejemplo, el OBD 11, pues no lo trae, ya que yo estaba esperando el nuevo OBD que iban a sacar ahora con compatibilidad con Apple. Pero el problema es que han debido tener alguna movida que lo han quitado del mercado y no me lo han traído. Así que los buenos de Carista me han dejado su producto para que lo pruebe, para que no llore y para que vea de verdad que esto intentamos a ver si funciona o no funciona, si lo puedo sacar de la caja, porque... ¡Joder! ¡Ah, ya, por fin! Como veis, es un paquetito chiquitito, es como lo que va siendo la entrada de un backcom, pequeñito, así que vamos a ver, vamos a sacarlo de lo que va siendo el colchoncito. Y esto es lo que es, señores, no es nada más, es un pequeño, pequeñito y poderoso conector que se va a conectar, pues en este caso, mi entrada back, que la tengo aquí debajo, así que vamos a intentar meterlo. Ya sabéis cómo. O sea, con cuidado, siempre con cuidado. Ay, qué miedo me ha dado. Había una mujer aprendiendo a conducir delante de mi coche. Casi me lo empotra delante de mi coche. Ay, mamá, casi me pega el papatutu. Como veis, aquí debajo de mi coche hay un conector que lo único que tenemos que hacer es ponerlo en la posición perfecta y conectarlo. Ahí está conectado y ya, como veis,
tiene como un pilotito en rojo, eso es que tiene alimentación, pero no está conectado a lo que va siendo el teléfono. Así que vamos a conectarlo al teléfono, que es fácil y sencillo. Como habéis visto, solamente hay que conectarlo y descargarse en el móvil, lo que va siendo en el móvil, la aplicación de Carista, que lo tenéis en Apple Store y en Google Play, como os he comentado, que lo teníamos en las dos plataformas. Hay tres opciones aquí en Carista. El diagnóstico lo que nos hace es comprobar lo que va siendo todos los fallos del coche, como en este caso el coche no os ha tocado para nada eléctricamente, no debería tener ningún fallo, así que en principio no debe haber ningún fallo. También tenemos la opción de servicio, que esta opción lo que nos dice es comprobando su vehículo en busca de herramientas de mantenimiento disponibles. Si haces tú el cambio de aceite, el cambio de filtros, todos los mantenimientos de tu coche, lo bueno es que puedes apagar lo que va siendo el pilotito ese que te aparece ahí en la pantalla que te dice tiene que ir al taller en 20.000 kilómetros. Pues con esto lo podríamos resetear indicador de mantenimiento, o sea, si hacemos nuestro mantenimiento nosotros mismos, con este aparato podremos configurar ya el siguiente mantenimiento. También el tema de mantenimiento de frenos de estacionamiento eléctrico, que yo estas cosas de frenos lo dejaría para un experto. Yo, de verdad, de estas cosas de frenos no las haría yo porque soy manazas, así que se las dejo mejor a un experto. Ya empiezo a tener calor, así que me quito las gafas de sol porque... Madre mía, me está chorreando las cejas. Información de la EQ detallada, te dice todos los datos que tiene nuestro coche. Se tarda bastante porque lee toda la centralita y tarda bastante en dártelos, pero para el que sepa de estas movidas, pues que sepáis que ahí tenéis todos los datos, absolutamente toditos. Y pruebas de emisiones para probar las emisiones de CO2. Imagino que será para eso, no lo sé, si te digo la verdad, no lo sé. Mira, te hace como unas pruebas de pre-ITV, por decirlo así. Fallos de intermitentes, está todo preparado. Sistema de combustible, está todo ok. Componentes, está todo ok también. Catalizador, perfecto. Sensor de oxígeno, tenemos oxígeno en el body. Calefacción de sensor de oxígeno, eso no sé muy bien lo que es, pero vamos, también lo tenemos ready. Y el sistema EGR, que hay veces que ya sabéis que se suele joder bastante. Pues mira, aquí nos dice que está ready también. Eso es que tenemos el coche de puti madre. Podríamos pasar la ITV perfectamente y no tendríamos ningún problema con el tema de las emisiones, que ya sabéis que está la cosa un poco turbia, así que hay que tener cuidado. Pero chicos, vamos a lo que va siendo de verdad lo bueno. Lo bueno, lo precioso y lo impresionante. Personalizar. El personalizar, tenemos múltiples cosas que le podemos hacer que están desactivadas de serie en un coche, pero nuestro modelo, en cada uno de los modelos será diferente, pero en este en especial lo que te va a hacer es comprobar todas las cosas que se le pueden poner a este coche en concreto. Como os he dicho, hay muchos modelos en los que se puede hacer este tipo de cosas. Podéis verlo en la página web, la tenéis aquí abajo, para ver si vuestro coche es compatible. No todos los coches son compatibles, pero este OBD, el de Carista, tiene muchas marcas incluidas que va siendo el aparatito, así que echarle un ojo a ver si tu coche está entre ellas. Y en la misma página te pone todas las cosas personalizables que se le puede hacer a tu modelo, o sea, es lo bueno que tiene. Antes de comprarlo, puedes comprobar en la página web qué cosas, qué personalizaciones puedes hacerle a tu coche. En este caso yo lo miré y hay múltiples cositas que le puedo hacer, que muchas cosas de ellas tengo muchas ganas de hacerle, así que vamos a esperar que escanee y ahora veremos qué se le puede hacer. Ha terminado el escáner de escanear todas las cosas que se pueden hacer en el coche y te pone puertas, ventanas, mando a distancia, instrumentos, pantallas, sonidos, calefacción, aire acondicionado y otros. Vamos a ver todos los que se pueden hacer y qué cositas vamos a activar y qué cositas no. Vamos a probar primero con puertas, ventanas y mando a distancia. Como veis, tiene múltiples de cosas que se le pueden hacer. Lo bueno, en comparación del OBD11, en vez de estar pagando créditos por las cosas que vayamos a hacer, aquí lo que se puede hacer es pagar por mensualidades o por anualidad. O sea, tú pagas un mes y tienes el mes completo para poderle hacer absolutamente lo que quieras. A mí me han regalado lo que va siendo el año completo, así que puedo hacerle lo que quiera durante un año completo, sin necesidad de ver anuncios, sin necesidad de recargar créditos, sin necesidad de nada más. Simplemente teniendo una mensualidad pagada o un año pagado, ya podemos hacer lo que queramos en ese tiempo. Es lo bueno en comparación del OBD11. Por ejemplo, aquí te pone cierre automático cuando las puertas se cierran y la llave inteligente está fuera del vehículo. Esto a mí me pasa mucho, que yo salgo a la calle y hay veces que no le doy a cerrar y luego tengo que sacarme el mando y al final andar cerrando, así que creo que esta opción sí que la voy a poner. Está en no, así que la vamos a poner en sí y le vamos a dar a guardar.
lo que va a hacer es sobreescribir en lo que va siendo la centralita del coche para que sepa que cuando yo salga fuera del coche se cierra automáticamente. Pero digamos que todo esto que hay aquí no es que me interese, así que vamos a pasar a la siguiente opción, que es instrumentos, pantallas y sonido. La primera opción, como no tengo ni idea de lo que es, pues no lo vamos a hacer. Aquí puedes cambiar todo el tema de los Celsius, los kilómetros por hora, cosas así. Si la tienes, por ejemplo, si te la has traído de otro lugar, si has importado lo que va siendo el coche y lo tienes, por ejemplo, millas por hora, pues aquí podrías cambiar kilómetros a millas, de millas a kilómetros. Barrido de agujas de instrumentos al arrancar. Esto ya me lo hace el coche, así que si lo tenemos en no, pues lo podríamos poner el barrido de agujas, que para mí es un detalle a los coches que me encanta. O sea, es una cosita que, no sé, me gusta cuando llegas al coche y te hace la aguja, pum, 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 y llegas y te saluda. Es como un saludo, es como un saludo. Me está dando un error que yo no sé muy bien lo que es. Voy a intentar preguntar a los de Carista a ver qué es lo que puede ser. No sé si es tema de configuración con mi coche, no sé si es tema de configuración con el móvil, pero algo está pasando, así que vamos a intentar solucionarlo y seguramente tenga que venir otro día para mostraros al 100% lo que va siendo este aparatito, este Carista. Pero para que veáis más o menos qué cosas más tiene, calefacción en aire acondicionado, esto no sé muy bien qué es, no sé muy bien qué es, así que vamos a pasar de él. Y otro, hay cositas en otro que yo creo que me van a gustar. Por ejemplo, desactivar sistema automático de arranque y parada. Desactivar el start-stop. Te pone que no, pero esto no sé muy bien cómo se quita, así que también tendré que preguntarlo porque imagino que será sí o no, no sé. Tengo que preguntarlo porque estas cosas, de verdad, coño, pensaba que iba a ser más fácil. Yo os venía aquí tranquilo, sin estudiar mucho, y resulta que hay que hacer un poquito de estudio. Siempre hay que estudiar para ir a un examen, siempre. Pero que sepáis que también tenéis para desactivar el start-stop, que por ejemplo, a mí, yo lo odio. O sea, sé que a la larga ahorras en consumo, pero creo que también a la larga jodes el coche. A la larga lo que va siendo el sistema de arranque, aunque ya esté todo muy estudiado y que ya los técnicos de verdad sepan mucho más que yo, está claro. O sea, si está puesto es porque está estudiado que funciona. Que no rompe demasiado lo que va siendo el sistema de arranque, digámoslo así. O sea, pero pienso yo que se desgasta. Yo pienso que se desgasta. Y sobre todo cuando ya se hacen algunas modificaciones al coche, como un Stage 1 o Stage 2, es súper malo que el coche se apague y que el turbo pues se apague de repente. O sea, es malísimo para las temperaturas que pueda tener el motor en ese momento, o el turbo en ese caso. Nos podemos cargar el turbo por culpa de un start-stop si tenemos modificado lo que va siendo el coche. Que bueno, en mi caso no, pero en un futuro, quién sabe, quién sabe. Estamos ya de nuevo por aquí, he hablado con el soporte de los de Carista. Lo bueno que tienen es que el soporte es increíble. O sea, ayer mismo por la noche ya me contestaron. O sea, a las 10 de la noche ya me estaban contestando e intentando buscar fallos a lo que estaba pasando. Y ya me dieron, digamos, la solución. Es que en algunos coches lo que tenemos que hacer es encender el coche. Hay algunas de las opciones de personalización que hay que tener el coche con el motor encendido. Así que vamos a intentar probar de nuevo las opciones que intentamos hacer ayer. Así que vamos, por ejemplo, a el de cierre automático cuando las puertas se cierran. Vamos a ver si ahora, cuando el coche esté arrancado, le damos a guardar. Y en principio no debería poner el problemita. También me dijeron que podía ser que necesitara que el capó delantero estuviera abierto, así que vamos a probar también abriendo el capó por si acaso. Vamos a probar de nuevo, vamos a darle a sí. Queremos que cuando salgamos del coche, el coche se cierre. Ya lo tenemos. Necesitamos que el coche esté encendido y el capó esté abierto. Es una cosa rara, pero para que veáis que ya por lo menos se puede guardar y que no da ningún fallo. Vamos a probar otra de las opciones que tenía ganas. Deshabilitar sistema automático de arranque, o sea, el start-stop. Así que vamos a ponerlo sí. Y como veréis, en principio ahora no debería dar ningún fallo, ningún error. Cuando ya tenemos el capó abierto, te dice guardado, no tendrá ninguna indicación de que el sistema está desconectado. O sea, digamos que en el botón de start-stop de mi coche no pondrá ninguna indicación de que va a estar desconectado el coche, pero el start stop ya nunca más va a volver a saltar en mi coche. Vamos a salir fuera para ver si el tema de las llaves, si salgo yo con la llave ya cierra el coche directamente, así que vamos a probarlo.
En principio yo no sé si con el capó lo hará, pero vamos a probarlo a ver. Creo que hace falta cerrar el capó, si no, no lo va a hacer. Y a ver si se cierra. No lo hace porque pone pase 1 de 2, pero es que no me da ningún otro paso a seguir. Entonces no sé muy bien qué es lo que hay. Vamos a probar lo del start-stop. Voy a ir un poquito por el garaje y vamos a ver si funciona, porque a ver si las cosas que están guardando, pues no se están guardando bien. No lo sé muy bien, estoy un poco en pruebas. Como veis aquí, yo tengo un simbolito que es este de aquí, que es el del start-stop. Yo cuando arranco el coche, en principio, este botón, si lo quisiera poner en off, saldría una línea roja aquí. O sea, si le diera, saldría una línea roja. Y en principio lo que me ha dicho es que no se va a ver esa línea roja, así que vamos a ver si el start-stop funciona o no funciona. Vamos a poner el modo Efficiency y como veis ahí pone la A del Start-Stop como deshabilitada. Vamos a andar un poquito a ver si andando un poquito y parándonos. Como veis el Start-Stop está deshabilitado completamente. Y lo bueno es que en el botón no te sale la indicación, digamos, roja molesta para que no tengas que estar pendiente de si tienes que darle o no. Eso es lo bueno que tiene. Como veis, la luz roja que saldría algo así, pues para que no sea molesto, pues lo ponemos sin la lucecita roja, pero el start stop, como veis, no os va a saltar ya nunca más. El cierre automático de puertas es el problema que tenemos, que pone paso 1 de 2, pero no hay ningún paso más que habilitar, o en principio no sé cuál sería. Entonces lo vamos a dejar en apagado. Imagino que en este modelo pues hay cosas que todavía tienen que actualizar y que tendremos que ir viendo poco a poco con el paso del tiempo. Así que por lo menos tenemos un año para ir burgueteando con el juguetito. Así que bueno, por lo menos algunas cosillas como el start stop molesto ya lo tenemos quitadito. Y lo bueno del start stop es que si en algún momento pues quisiéramos volverlo a poner, simplemente es ponerlo como estaba antes y no hay ningún problema con ello, ya estaría. O sea, es como os he dicho, toquetear poquito a poco, y lo bueno es que podemos revertir los cambios perfectamente. No entiendo muy bien lo que son el tema de los VVV, que serán versiones quizás, no lo sé, pero bueno, yo lo dejo ahí y ya está. Y esta es una opción que me gustaría trastear, pero esto hay que investigarlo bien. Configuración del sistema de tracción total Hot Deck. Es el sistema de tracción que trae el coche, pero podríamos poner, tenemos la estándar, mayor tracción, más potencia las ruedas traseras. Me gustaría investigarlo en alguno de los vídeos, así que por lo que podéis hacer, darle un buen like a este vídeo para que probemos eso de la tracción en otro vídeo. Me gustaría hacerlo, me gustaría probarlo de verdad. Y como os he comentado, en mi coche, en mi modelo, no se pueden hacer muchas cositas, por lo que parece, por ser 2019. Pero investigar en vuestros modelos, que seguramente que se pueden hacer muchas más cosas. Como os he dicho, os voy a dejar lo que va siendo página web y todo el soporte para que les preguntéis si tenéis cualquier duda. Y como veis, pues he podido conseguir lo del tema del start-stop, que para mí es algo que me gusta, porque creo que el sistema de arranque se va a aliviar un poco de tanto apagarse y arrancarse el coche, que consumirá un poco más, eso lo tengo claro, pero bueno, para mí, a mí, en mi opinión, me gusta más el coche así, así que lo vamos a dejar así. Hay más cosas que seguramente lo vayan actualizando y se lo voy a ir preguntando para ver si van a hacer más actualizaciones. Pero ya probaremos más cositas con este cacharrito, de verdad que me ha gustado bastante. Y nada más, espero que os haya gustado también a vosotros qué funciones ocultas tenemos en nuestros coches. Seguramente vosotros tendréis mucho más. Cuantos más nuevos, pues menos cositas se le pueden hacer, porque todavía se está investigando. Así que seguramente con vuestros coches tendréis bastantes más que yo, que eso es la suerte que tenéis. Y nada más, me despido por aquí, espero que os suscribáis al canal, que os está saliendo ahí lo que va siendo el botoncito aquí, mira, mira, mira cómo está saliendo, que le deis a la campanita para activar más cositas, para que veáis más vídeos del canal, que seguramente que os vayan a molar, y de verdad, muchas gracias por estar aquí, y nos vemos dentro de poco en otro vídeo, en dos días ya estamos aquí de vuelta. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, chao, chao! Suscríbete, dale ya, vamos, va. Suscríbete, dale ya.